Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fran Alberti, Nerea Flores. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de este capítulo que dejamos anteriormente. Y en esta ocasión vamos a hablar de la inicialización del sistema. Después de que ha pasado por el BIOS, la web, y después de que ha pasado por el group, ¿qué pasa? Realmente, después de esto, el sistema operativo empieza a arrancar servicios, demonios, scripts, cron jobs, etc. En un orden. ¿Vale? Normalmente. Dependiendo la versión de Linux que tú tengas. La, el 90% está constituido por Systemd. Systemd es el demonio principal hoy en día. ¿Vale? A partir de Debian 9. Si no mal recuerdo. Debian 8. Y a partir de 107. Systemd era el amo y señor hasta nuestros días. De todo. Lo cual nosotros. En la comunidad del software libre o en la comunidad de la, de la filosofía del software libre, odiamos. ¿vale? Normalmente la filosofía es que lo que hagas, hazlo bien y permite que el usuario haz lo que quiera. Systemd no permite hacer eso. ¿Nos mejoró en algunas cosas el tema del manejo de servicios en nuestras computadoras y servidores? Sí, mejoró el arranque porque antes con init, vamos a verlo acá abajo, antes con init, eh, con init éramos libres, pero ¿qué pasaba? Era lineal. Lo que hacía con que sistema Linux se demoraba en arrancar. Systemd inició con esa idea, que ya vamos a ver, ¿listo? Vamos a enfocarnos acá. La inicialización del sistema operativo comienza cuando el gestor de arranque carga el núcleo, como te mencionaba, y lo carga en la RAM. Y esto se llama init RAM file system o initial RAM file system es un archivo que contiene un sistema de archivos utilizados como un sistema de archivos raíz temporal durante el proceso de arranque ahí que hay el kernel ahí está el kernel ahí es donde está mi Linux vamos a verlo si yo vi al boot de mi computadora yo voy a encontrar esto mira init ramdix y cada uno con su correspondiente eh, kernel, No vamos a, a ver este. Tengo hartos kernel instalados, creo que ya me sobra como que empezar a depurar esta computadora. Vamos a buscar este. que tenemos en este? Entonces, mire, acá el inRandix está cargado el kernel. ¿Listo? Y tiene otros archivos, la configuración del kernel y otros otro archivos necesarios, el BM, Linux, etcétera, que vamos a ver más adelante. ¿Vale? Entonces, es un archivo raíz temporal durante el proceso de arranque. El objetivo principal de un archivo ram file system es proporcionar los módulos necesarios para que el núcleo pueda acceder al sistema de archivos raíz real del sistema operativo. Es una convergencia entre diferentes archivos. Como te digo nuevamente, en Linux todo es un archivo. Métete siempre eso en la cabeza, en Linux todo es un archivo. Tan pronto como este archivo de archivos raíz está disponible, el núcleo montará todos los sistemas de archivos configurados dentro de TCFSTAP. Aquí es donde están mis unidades de almacenamiento cargadas para que inicien con el sistema. No solamente mis unidades de almacenamiento, también pueden ser unidades remotas mapeadas o oh, sin sí, mapeadas. Eso se llaman no, mapeadas. Entonces acá me está diciendo, mira, este disco duro que para esta computadora, si no estoy mal, SDB, carga la raíz, es sistema archivos, extension 4, y si encuentra, errores, en este disco duro, lo remonte, en read only, vale, y me, acá bueno, acá lo tengo, desactivado el dump, o sea, que me detecte errores, y que pase, en pocas palabras. Más adelante vamos a interpretar adecuadamente este sistema de archivos. Porque yo acá le puedo construir lo que yo quiera. O sea, a nivel de montaje de, de unidades. System D ya se está metiendo con esto. Él no tiene nada que ver con esto. Ya se está metiendo, pero uno tiene que aceptar por donde el agua, el agua fluye. Vale. Eh, y ya el Inusorba lo aceptó, así que nada que hacer, en pocas palabras. Pero ha tenido sus controles también con la persona de System D, con los desarrollos de System D. Y acá tenemos el otro disco. Mira que acá carga el UEFI o la EFI. Mira que acá ten, acá no tenemos. Acá no tenemos un disco duro. Que sí está montado. Que es este, el SD. Está el SDB, mira. Ah, no, mira. El principal es el SD, es el que no está montado. Voy a identificar cuál es el. Esto, el. Mmm, los ID de esa vaina, de esos discos duros. Entonces, me dice que el, el SDA es un disco duro, el mecánico, con el que venía el, el computador. Es el de datos, o sea, es un disco duro mecánico, como te decía. Tiene este identificador. Vemos que no lo monta al inicio del sistema. El SDB es una. Es esto, una SATA o bueno, una tarjetita de estas, un NVME -N -E. Y eh, aunque está por el bus SATA, ese es el ID y ese es el otro ID. Mira que este ID es el EFI, la unidad EFI, ¿sí? O sea, la, donde encuentra los, la librería necesaria para arrancar utilizando web en mi sistema. Eh tenemos el otro que es este que es el otro de datos si ¿Sí ves acá ya está la raíz entonces solamente carga la raíz para contar tengo un swap file vean no sabe que tiene una swap pero aunque creo que no lo estoy utilizando pero listo ahí lo que estamos haciendo nosotros en este preciso momento es identificar el disco duro con el cual está arrancando mi sistema que es este cierto el sdb que está arrancando nuestro sistema dentro del archivo fst, ¿vale? Listo. Continuamos. Y luego ejecutar el primer programa, una utilidad llamada init. El programa init es el responsable de ejecutar todos los scripts de inicialización y demonios del sistema. Existen diferentes implementaciones de tales iniciadores del sistema, aparte del init, ¿vale? Como Systemd y Hubstar. ¿Listo? Init es el antiguo, lo que te decía. Debian 8, creo que Debian 9, no, Debian ya tenía Systemd. Debian 8, 106, Init. Service, o sea, el manejo de los demonios era distinto. ¿Vale? El System5 es un administrador de servicios basados en el estándar de System5 Init controla qué demonios y recursos estarán disponibles empleando el concepto de Run Levels, o sea, niveles de ejecución. Nivel 0, todo abajo. Nivel 1, modo mono usuario Nivel 6, interfaz gráfica. Aunque dependiendo de la distribución, cada distribución le daba, a menos del, ah no, el 6 era el reinicio. Ah, del 0 apagado y el 6 eran los estándar, el 1, el 2, el 1 creo que también siempre fue el estándar en modo mono usuario pero el 2, 3, 4 y 5 era lo que quisiera hacer la distribución con eso. Entonces se puede adaptar. No estoy diciendo que con system D no lo podamos hacer. También lo podemos hacer, pero dependemos de SystemD. O sea, nada que hacer. Dependemos de ese demonio para funcionar. Están numerados del 0 al 6 y están enseñados por los encargados de la distribución para cumplir con los propósitos específicos. Parece system D. SystemD. Es el nuevo. que no se note un poco el odio que le tengo a SystemD. Ya me ha corrompido varios sistemas de locks. Y adicional a eso, también me ha corrompido los DNS. Todavía le falta mucho por mejorar realmente. y Pero bueno, son nada, nada que no se pueda resolver. Y servicios con una capa de compatibilidad para los comandos y niveles de ejecución de Sys5. System 5. Systemd tiene una estructura concurrente. Emplea sockets y dbus para la activación del servicio. O sea, a diferencia de System 5 que arrancaba el servicio independientemente de sus dependencias, ¿vale? O sea, el System 5 arrancaba. Era cuestión del usuario saber qué dependencias tenía ese servicio. Obviamente no había mucha documentación del servicio ocasionalmente para era construido por uno mismo, pero la gran mayoría había. En cambio, acá, él no arranca un servicio si no tiene sus dependencias, ¿vale? Por ejemplo. No te arranca Network Manager si el servicio de red de INET de Linux no está arrancado. No te arranca Road, o no te arranca IPTLbox por lo mismo. Porque depende del servicio de red. No te arranca el entorno gráfico si no tienes esto, la, las X instaladas o el Wayland instalado. ¿Sí Entonces son temas que mejora y otras cosas que empeoran. Bueno. Para la activación del servicio, ejecución de demonios. A demanda, monitoreo de procesos con CG Groups, Snapshot, support, recuperación de sesión del sistema, control del punto de montaje y un control del servicio basado en la dependencia. En los últimos años, la mayoría de las, de las principales distribuciones ha adoptado gradualmente SystemD como suministrador de sistema predeterminado. para de contar. Acá sí hay una dictadura completa en este apartado, pero bueno, eso no. Acá nosotros, que somos de abajo, no tenemos nada que hacer. Upstart. Fue la alternativa en su momento de Ubuntu en el para mejorar el proceso de arranque paralelizado de carga del, de servicios del sistema. Hustar fue utilizado por distribuciones basadas en Ubuntu en versiones anteriores, pero hoy dio paso a SystemD. ¿Vale? Ubuntu, ¿qué tenía? Tenía un problema, bueno, Ubuntu nunca tuvo un problema en sí, sino que Ubuntu detectó, Canonical, realmente el equipo de Canonical detectó un problema. Consiste en cinco: ¿Cuál era? Que los servicios eran demoradísimos para arrancar. Si yo tenía 50 servicios, el sistema se me podía estar demorando cinco minutos. Y si yo no tenía en cuenta las dependencias, el sistema se me podía colgar durante el arranque. Entonces, Hubstart era lo. es lo más parecido que en su momento hubo existen cinco hoy en día. justo lo que hacía era que arrancaba los servicios de forma paralela, o sea, uno al lado del otro, pero teniendo en cuenta sus dependencias. Si efectivamente el HubStar detectaba que no estaba cargado un sistema crítico o, o, o una dependencia de un demonio, pues lo que hacía es que no arrancaba ese demonio y le decía al administrador: "Hey, eso está fallando, eso está jodiendo. Mire qué está pasando. Eso en pocas palabras que también lo está haciendo SystemD". System 5 no lo hacía. System 5 arrancaba y se bloqueaba. ¿Vale? Y de forma para. O sea, lo hacía de forma serial. Terminaba de arrancar un servicio, seguía el otro. ¿Listo? Esa es la principal diferencia. Bueno. Entonces. Inspección de cómo arranca. Pueden ocurrir lo que te mencionaba. Errores durante el del proceso. Durante el proceso de arranque. Pero. Pueden no ser tan críticos para tener completamente el sistema operativo, lo que te decía. No obstante, esos errores pueden comprometer el comportamiento esperado del sistema. Todos los errores dan como resultado mensajes que pueden usarse para futuras investigaciones, ya que contiene información valiosa. Esta, esta palabra, esta frase es, es importante: información valiosa sobre cuándo y cómo ocurrió el error, incluso cuando se generan mensajes de error. La información recopilada durante el proceso de arranque puede ser útil para fines de ajustes y de configuración de nuestros sistemas. Por parte de nosotros, lo utilizamos a veces para detectar problemas en las tarjetas de red. Principalmente es eso, para detectar problemas de las tarjetas de red como tal. El espacio de memoria donde el kernel almacena sus mensajes se llama DMEX o Kernel Ring Buffer, que se ejecutan a través de DMEX, o sea que podemos llamarlo a través de DMEX, el comando DMEX. Los mensajes se guardan en el buffer de anillo del núcleo incluso cuando no se muestran durante el proceso de inicialización. Que Plimeout me muestra el logo de la, de, de la distribución, pero por debajo me está mostrando si yo primo otra tecla, me está mostrando el arranque del sistema. Como cuando se muestra la animación. Hay que seguir leyendo. ¿verdad? Sin embargo, el buffer del anillo del núcleo pierde todos los mensajes cuando el sistema está apagado o al ejecutar el comando de MexClear. O sea, limpiamos los logs. Sin opciones, el comando de MEX muestra los mensajes actuales, o sea, del último inicio. Vamos a ver de nosotros. Si yo ejecuto esto, esto fue lo que pasó con mi sistema en el último arranque. Por ejemplo, hay un problema con el tamaño mínimo en el disco HSI. Bueno, que ya estaba presente. Listo, no hay problema. Eh, si ¿sí es que está hasta coloreado y todo. Eh, bueno, acá me dice que esto fue fabricado por Lenovo. Este es el serial number. Aunque mi computadora no es una ASUS, recuerda que las, los fabricantes se pasan partes. Esto, bueno, acá realmente está todo lo del sistema. Al arranque del sistema, y yo me puedo dar cuenta si se presentó algún problema. Normalmente va coloreado, obviamente, si no va coloreado, lo que yo hago siempre es un grep error. Y me muestra los errores. Mira que acá me dice que el SDB2 fue. Ah, no, no, esto fue una opción, no fue un error, fue una opción. Dice, hey, fue. Pues, si pasa algo, se remonta con esas opciones. Para de contar. Pero, como esto puede ser susceptible a que a un atacante borre, ¿cierto? Porque él puede hacer algo durante el arranque del sistema y puede borrar después esto con el de Mess Clear. Como en esta ocasión, ¿qué pasa? Esto también lo ve Journal CTL. El demonio del sistema encargado de manejar los logs hoy en día. Antes en servidores realmente el journal nosotros lo mandamos al carajo en pocas palabras. Utilizamos principalmente lo an, del antiguo modelo de log estándar. Valga la palabra nuevamente y resaltarla. Estándar. De rsyslog. Que utiliza. Los syslogs. De toda la vida. ¿Vale? Journal. También lo puede llegar a utilizar. Pero para qué me vas a convertir. Un simple log. En un binario. Pero bueno. Eso ya es de cada. Entonces. Eh, acá lo encontramos. Entonces acá encontramos el log. Y acá me lo muestra, por acá ya me muestra la fecha también, la fecha y la hora, cuando fue que lo encendí, que encendí, y me dice, mira, eso fue lo que cargó el sistema dentro del kernel. También lo encontramos acá en CentOS o en las distribuciones basadas en Red Hat, lo encontramos dentro de mensajes. Vale, para que lo tengas en cuenta. Listo. Entonces eso lo que hace o es donde se almacenan los mensajes del arranque del sistema. Listo para que lo tengas en cuenta. Acá vemos una salida. Vamos a, a mirar si encontramos acá. Acá encontramos también más logs. Mira, acá encontramos. Sistem D. Está arrancando el sistema de. Eh, timer eh, está arrancando el sistema de network manager está arrancando ya está bueno y así sucesivamente systemd ha iniciado la limpieza del, del punto de montaje mira acá no sé por qué se mete systemd también estoy de acuerdo ya systemd lo maneja nada que hacer maneja el demonio udev el de encargado de los dispositivos pero en la salida de comando de mx puede tener cientos de líneas por lo que la lista anterior contiene solamente un pequeño extracto bla 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 en sistemas basados en Systemd, con el comando Journal, mostrar los mensajes de inicialización con las opciones B de Boot o K o de Mex. El comando Journal CTL, Leeds Boots, muestra una lista de números de arranque relativos al arranque actual, su hash de identificación y las marcas de tiempo correspondientes. Acá creo que lo tengo que ejecutar con su... A ver si me lo muestra. La opción B. De boot o la opción K también son viables. Te mira acá las veces que se ha ejecutado mi sistema con sus diferentes eh, marcas de arranque. Mira acá tenemos el 27 a las 10 de la mañana, a las 18 de la tarde. Bueno, ¿vale? También, si utilizamos el comando para mirar el tema al arranque, es similar a este. ¿Listo? Mira que realmente. No hay mucha diferencia, solamente que todo eso está embebido en un archivo binario. Bueno, aquí no podemos hacer mucho, ¿listo? Acá encontramos. Los registros de inicialización anteriores también se, man se mantienen en sistemas basados en SystemD, por lo que los mensajes de sesiones anteriores del sistema operativo aún se pueden inspeccionar. Si se proporcionan las opciones B0, Boot 0, se mostrarán los mensajes para el arranque actual. La opción es "-1", o boot menos "-1", muestra el mensaje de inicialización anterior. Y así sucesivamente. El siguiente extracto muestra el llamado al sistema operativo y el administrador. Ese fue el, del, el último. Realmente el del estándar es el último que muestra. La inicialización de otros mensajes emitidos por el sistema operativo se almacena dentro del archivo de directorio Barlog, que ya lo estábamos viendo. Más adelante vamos a ver un poco más a profundidad. Si ocurre un error crítico, el sistema operativo no puede continuar el proceso de inicialización después de cargar el kernel. Y el ineram file system se podrá usar un medio de arranque alternativo, un live CD, para iniciar el sistema y después ir a consultar esto. Eh, las opciones de o directory del comando journal se pueden utilizar para leer mensajes de registro en directorios que no sean bar log journal, que es la ubicación predeterminada para los mensajes de registro de systemd. Como los mensajes de registro de systemd se almacenan en texto sin formato, se requiere el comando journal para leerlos en binario, en pocas palabras. Bueno, eh, ya en el siguiente video, esto fue como que el método de arranque. Mira que es súper rápido. Mm, en resumidas palabras, históricamente, a hoy en día, solamente se utiliza un demonio de arranque que se llama SystemD o SystemDemon Que entre comillas se dieron cuenta que a mí no es que me agrade mucho porque manipula y se vuelve un servicio dictatorial dentro de una distribución GNU Linux. ¿Qué, ¿Qué mejora? Mejora muchas cosas y sí, tampoco le puedo negar que consistente tenemos sistemas de arranques mucho más rápidos, también tenemos sistemas de arranques mucho más seguros, también para nosotros es mucho más claro identificar los servicios que dependen uno del otro y poder controlar de una manera un poco más organizada y estandarizada los demonios que nosotros mismos construyamos. Su desventaja principal de Systemd es que se está metiendo en donde nadie lo ha llamado, que más adelante lo iremos viendo. Esa es su, su principal desventaja. Hoy en día, ya nadie utiliza casi lo que es init 5, lo que en su momento eran servicios que arrancaban en el sistema, el servicio 0, el init 0, como así, como tal, y arrancaban de forma. Lineal, lo que hacía que demorara el sistema. No estaba en capacidad de efectivamente leer o interpretar diferentes errores de los demonios que arrancaba generando cuelgues al sistema y complicando un poco más al administrador en identificarlos. En vista a estas falencias que tenía System 5, hoy en día lo que es o lo que fue HubStar Canonical, identificando esas falencias.